Sweet dreams of melody, everybody's this for me. In the world you disguise the scene, everybody looking for something. Someone change wants to use you. Someone change wants to know still love you. Someone stay wants to but do you. Someone still asking. Está, es igual. Joder. Sabaduyo. Que me veo. No puedo, No me extraña que digan que soy un de España. Samuel Steen Sabaduyus. Ah, será porque es sábado hoy. No sé. Vale. No puedo, no puedo. Uf, joder. Es que claro, como me lo invento, pues es que sale cualquier cosa. Samuel Steen Sabaduyus. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Mar y esto no es país para viejas. Eurismi. Me encantan. En fin. Os traigo unas... Joder, estoy llorando. Os traigo unas compritas, mini compritas, ¿vale? Del Lidl. Os quiero enseñar cuatro cositas que he comprado. Voy a hablar un poco más alto, porque si no, no me oigo ni yo. Y luego os voy a hablar del Gloish y de las consecuencias de ver cuatro películas de terror seguidas. En una noche. Y media. No, en una. Vale. Pues os cuento. Bueno, os digo las compritas del Lidl así rápidamente. Me fui porque estaba la sandía ayer a 38 céntimos, ¿vale? Estoy muy orgullosa de mí misma. Me costó, pesaba 4 kilos con 11. Uy, con 11. 4 kilos con 111 gramos. Capicúa. Y me costó 1 euro con 56. Ya me he comido el trozaco este que falta de aquí. Bueno, queda un pelín. Pero mirad, y la elegí yo. Yo cogí la sandía y hice, que dicen que hay que hacer eso, ¿no? Ni puta idea. Pero joder, que la elegí bien, no tiene pipas y no sabéis lo dulce y lo rica que está. Oyes, me siento orgullosa, porque normalmente no atino. Bueno, pues muy baratita, ¿vale? Es más... Y otras consecuencias de ir a comprar con la hija. ¿Qué pasa? Que, mamá, cómprame cositas, pues para tener para picotear y tal. Y si viene ella conmigo, pues elige. Claro. En fin. Sí, se compró, bueno, para las dos. Quesito de Burgos, 0%, 99 céntimos. Está muy bien. Más. Ah, fijaros. Que yo hago las tortitas súper fácil, rápidas, pero antojo de la señora. Dice, mamá, vamos a comprarlo. Dice, por probar, a ver qué tal. Aunque yo juraría que la compré una vez porque estaba muy barato. De estas veces que ya termina lo de esto de América y ya te van dejando las ofertitas más baratas. Así que no sé, esto costó 1,19. Y probaremos a ver. Además... Vale, los cereales que la compro siempre, que hacía bastante tiempo que no se los cogía ya. Y cuando le vio, los vio, dijo, no me digas, mamá, que son estos los que me gustan. Digo, sí. Así que se cogió una cajita. Uy, están ahí los muebles. 1,39. Es que está muy barato. Vale, luego hay dos cositas que no las tengo aquí, porque, claro, si voy al Lidl, sabes que... Algunas veces cojo el coche. Entonces se lo dije a mi hijo. Digo, voy al Lidl. Dice, mamá, por favor, cómprame más salchichas de estas de las de América y el pan Bimbo. Se sale. Ay, si os tengo que contar más. Bueno, ahora. Bueno, no, que si no se me olvida. Sí, no sé. Le compré dos paquetitos de pan de perritos y dos botes de salchichas. Porque dice, increíble, mamá. Las salchichas buenísimas y el pan tiernito, muy rico. Y bueno,
Las salchichas, ya sabéis, 1,49. Sí. Y los panes de perrito, 79 céntimos. Así que bueno, muy bien, se lo dejé en el coche. Os cuento, la máquina de hacer perritos, la primera, sí, la primera la tuve que descambiar. Porque no funcionaba. Dice, mamá, la he enchufado, porque hay que enchufarla primero, antes de poner el pan ni nada. Dice, bien. Y a la segunda vez, cuando fui a enchufarla, ya no funcionaba. Digo, ah, genial. Digo, pues bájamela, que la descambio. Entonces fui, la descambié. Ya sabéis que estas promociones duran una semana. Sobre todo lo de cosas de electrodomésticos, las quitan. Están 4 días y las quitan. Yo, madre mía. Digo, a ver si ahora hay. Si no, pues que me devuelvan el dinero y ya le compraré. Pero la chiquita de la caja de al lado que me estaba escuchando, decirle al muchacho que mira, que no funcionaba y qué tal, que si había más, y me dice el chico, es que las han quitado. Y yo, madre mía, una rabia, porque muchas de vosotras me habéis dicho que la habéis comprado y que os va genial. Y yo, joder. Bueno, pues la chica de la otra caja dice, mira, yo tengo aquí una que me acaban de traer. Dice, pero no porque no funcione. No me acuerdo bien qué me dijo. Dice, la mujer que me la ha traído se llevó dos. Dice, y claro, era para no sé qué. Dice, entonces le sobraba una y me la ha traído, pero que funciona. Que no la ha traído para descambiarla. Digo, bueno, pues dámela y perfecta. Dice mi hijo, mamá, anoche casi me pongo malo. ¿Por qué? Dice, porque me comí cuatro perritos. Más bestia que un arao. Madre mía, es burro mi hijo, ¿eh? Sí. Pero bueno, es mío. Es lo que hay. Entonces, continúo. Luego ya nada, los huesitos, ya sabéis que le encantan a mi niña. Digo, ¿te apetece? Pues llévate, ya está abierta la bolsa. Los huesitos, 1,69. Y las galletitas estas, un segundo, las galletitas estas de Neo, que os voy a enseñar, que ya está abierto también, estuvo anoche comiéndose uno. Vienen así, en paquetitos pequeñitos. Y dice mi hija que están de muerte. Dice, qué ricas, mamá. Así que, joder, se me cae el moquillo. Así que eso, ¿y qué me falta? Vale, y la Coca-Cola. La de siempre, la 00, ya sabéis, 49 céntimos. Ah, y las galletitas, muy baratas. 89 céntimos. Así que estupendo. Bueno, a ver, un segundo. Vale, ya estoy aquí. Bueno, os digo, el gloss, fui a Primor a descambiarlo. Entonces, yo voy con mi. Yo, vamos, como vamos todas, que no me lo descambia, que no me lo descambia, te reviento. Pero bueno, no, fui un poco más formal. Yo fui a Primor y le digo a una de las niñas que había por allí, digo, oye, a ver, ¿con quién tengo que hablar? Digo, porque me ha pasado esto. Digo, mira, te traigo los dos para que veáis que me he llevado dos. Y el ticket. Y ya está. Pues vino una chiquita y dice, ¿qué le pasa? Digo, pues mira. Digo que este, genial. Abrimos el de color. Uf, ¿cómo se dice ahora? ¿Veis? Si no sé hablar español, ¿para qué canto en inglés? Bueno, el de color coral este, muy bonito. Y digo, mira, y la esponjita, o sea, lo que es el pincel, porque es pincel, digo, muy bien. Digo, pero es que este, el del rojo, digo, que nos encanta encima, digo, te pinchas, o sea, es que te pinchas duro como una piedra. Coge la señorita un papel de estos de como de servilleta y hace así, ¡pas! ¿Vale? Y de pronto el pincel se abre. Me quedé, mi hija se pone, vaya palurdas, mamá. Pues sí. A ver, yo no entiendo de esas cosas. Ella, que es la que entiende, mira cómo lo sabía. La chica apretó el pincel y me lo dijo. Dice, es que hay veces que vienen duros, dice, tú no sabes muchas veces brochas, para pintarte no sé qué tal, dice que, joder, hasta que se adaptan y los pelos se sueltan. Oye, que pinchó y los pelos se hicieron ¡fup! Y se abrieron. Genial. Y la muchacha amable, no, lo siguiente.
Me dice, si quieres, te doy otro. Digo, no, mujer. Digo, si el problema era el pincel, me lo ha solucionado. Pues todos contentos, ¿no? Digo yo. Así que genial, me volví con mis dos glow, los mismos, pero la chica, ya os digo, pinchó así en la servilleta, dio un poquito y los pelos se soltaron. No lo sé. Ya para la próxima lo sé, claro. Ya para otra no me pilla de palurda, como dice mi hija. Vale, y luego hemos estado viendo la. Sabéis que odio las películas de terror. Es que me dan terror. Pero mi hija se empeñó en de, mamá, si me quedo esta tarde aquí contigo en casita, nos vemos unas pelis. Y yo, sí, hija. Bueno, digo yo, pues cualquiera, ¿no? Estuvimos viendo una en la tele, no me acuerdo cuál. Pero luego empezó con las de terror y yo que no quiero, que no me gustan, que me. Oye, que al final te picas, ¿eh? A ver, yo solo veo los anuncios. Y como sean muy gores, de mucha sangre y de mucho. Pues no puedo y ya está. Pero joder, ah, ya me acuerdo cuál es la primera que vimos. La de Saw. Saw, o algo así se dice. Claro, yo veía los anuncios que si uno tiene aquí la llave metida en un ojo, que si se tiene que sacar el ojo para sacar la llave. A ver, voy a hacer spoiler. Así que la que no le interese, que no escuche. Que se tape los oídos. Bueno, pues esa. Claro, ves esas escenas y dices, ¿es que es así toda la película? Pues no, pues no. Resulta que hay un psicópata, que hay un policía, ¿qué tal? Genial. Luego me puso la niña a verme primera, segunda y tercera parte, la de REC, que sabéis que es española. REC es la chica esta que es periodista. Y que va a un edificio donde en un principio se supone que la gente se convierten en zombies pues por un virus. Entonces, joder, unos sustos, una sangría, madre mía. Y no de beber, no. Mucha sangre, mucho. ¡Bruf! En fin, me vi la primera y lo mismo, vale, pues tiene algo de argumento, pero es que es todo un susto detrás de otro. Vale. No contenta con eso, me puso la segunda, que sigue la misma chiquita, la periodista, que es el del moño. No son zombies, son gente poseída. Hay por ahí un demonio, pues eso, que va poseyendo a la gente y los convierte, pues como una especie de zombies. Pero no son zombies. Muy raro todo. Y al final, la que más me gustó de todas fue la tercera, la de REC Génesis. Increíble, porque ya, a ver, mucho susto, mucha sangre, mucho todo, como todas, pero ya se sale un poco de. Ya se sale un poco de. A ver, de lo de las otras, ¿no? Que es que si van bomberos se los cargan, que si van otro. Esto es una boda, una pareja con una historia de amor increíble, increíble. Lo bonito que tiene esta tercera parte, entre comillas, para no gustarme, pues es la historia tan grande de amor que tienen. Es una pasada. Cómo se presienten el uno al otro de que están vivos. Y todo esto pasa el día de la boda de ellos dos. Entonces, claro, no quiero hacer spoiler, pero. ¿Spoiler? ¿Spoiler? ¿Cómo se dice? Bueno, pues eso. Que es una historia de amor increíble. Que no acaba bien, eso ya se sabe, como todas las películas. Pero si me ha gustado, ha sido por eso. Y hasta aquí mi historia de hoy. En fin, me voy con lo del sabadillo ese que he cantado por ahí. Joder, qué ataque de reír que me he dado. Bueno, en fin, que quiero un huevo y medio. Y mi trapo. No sé dónde está. Os quiero mazo. Suscríbete, dale a like, que me da un parraque. Que me da. Bueno. Os quiero. Mirar cómo llevo hoy mis ojitos pintados. Pestañacas a tope. Pinta loca. Os quiero un huevo y medio. Suscríbete, dale a like, que te partió todo. Siempre me hace lo mismo. Qué asco te estoy cogiendo, macho.